Hola familia, en este video les traigo un top trucos que nadie hace en DLS24. Y es que sinceramente yo no he visto a nadie en modo online que me haga estas jugadas. Así que vamos al grano. Top número 5, gol con el portero. Y es que es muy fácil poner a tu portero de delantero y hacer un gol, pero hacer un gol con tu portero desde la portería es muy difícil, por no decir imposible. Yo en este caso lo he hecho, pero me demoré horas intentándolo, pero porque quería hacer con alguien real. Si quieres, inténtalo en modo online y me cuentas qué tal te va en los comentarios de este video. Número 4, gol de Rabona. Esta jugada es una de las más difíciles del juego y también de las que no veo hacer en modo online, ya que requiere una alta concentración para hacer un pase perfecto y un disparo preciso, pero si les llega a salir es de los mejores golazos. Número 3, control del balón. Y es que no es cualquier control del balón, se trata de control el balón tratando de conseguir un gol. Y es que nadie hace estos movimientos, ya que es fácil que te quiten el balón, aunque se vea muy bien como están viendo ahora con gol incluido. Si deseas intentar esta forma de jugar, lo único que debes hacer es deslizar la pantalla y el joystick a la izquierda y derecha a la misma vez consecutivamente y listo, así es que se hace. Número 2, gol de mitad de cancha. Si eres categoría de la 7 a la 1, es que prácticamente nadie suele hacerlo. Sí ratonean tratando de hacer goles lejanos, pero no de mitad de cancha, ya que los porteros altos con una media promedio pueden atajarlas sin tantos problemas. Por eso es tan complicado de hacer un gol así. Número 1, gol olímpico. Estos goles no se ven en modo online. En todo el año que llevo, nadie me ha enviado un solo clip haciéndole un gol olímpico a otro que no sea entrenamiento. Me han enviado muchas otras jugadas, pero de momento ni un solo gol olímpico. En mi caso lo hice en modo entrenamiento y no me costó nada. Traté en modo online, pero se me hizo complicado. Así que si deseas aprender a hacer trucos que domino muy bien, como el gol de Rabona, te dejo aquí un video. Ve a verlo y nos vemos en un próximo video. Adiós.